Hello, hello, ¿cómo están? ¿Qué onda, Emi? Dice, 30 segundos tarde. HDP, ¿qué te pasa, Emi? Si yo estoy aquí todos los días. Las 7 son las 7, bro. Espérame. Las 7 son las 7. Ah, no me quejo. Hay otros streamers que realmente no respetan sus horarios. O sea, está bien, hay unos streamers que dicen, sí, cómo no. Si te gusta, Emi, si te gusta. Si no te gusta, puedes irte con otro que sea más puntual. Y que haga entrenamientos. No, en serio, yo veo muchos streamers. Yo soy de esos de. Ah, bueno, empiezan a tal hora, pues va. Vamos a tal hora. Y empiezan tarde, o sea, realmente el streaming, creo que. Es algo que, pues no es un trabajo, primero, pues mucha gente no lo toma tan en serio en cuanto a los horarios. Pero yo sí trato de estar, si no a las, en cuanto marca las 7, que diga 7:00. O sea, con eso ya empezamos. Vamos a ver. Tú, 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 tú. Aguántame porque. Ok. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Para entrenar. ¿Va a ser mi aim o vas a hacer aim o lo saltas? No, sí voy a hacer aim. La semana pasada me lo salté una vez. Esta semana me lo salté el lunes. Pero la semana pasada, el viernes, me lo salté por huevón. Ahí sí. La neta dije, ya, chingue su madre, no quiero hacer aiming. No venía muy de buenas. Híjole, no me traje mi agua. Ahorita voy por mi agua. No me vine muy de buenas. Mucho estrés en el trabajo, entonces dije, mejor vámonos a lo divertido y ya me animé. O sea, la verdad es que ya jugando en el Vanguard, me empecé a animar de nuevo y recuperé la motivación. Es parte de. Hay veces que vamos a tener que buscar la forma de adaptarnos a ciertas cosas. El lunes no pude porque la app no funcionaba, simplemente no abría. Entonces me lo brinqué, pero ahí sí quería jugarlo. Simplemente no se pudo. Aguántame tantito, voy por mi agua. Sin mi agua, no soy el mismo. Voy a estar aquí, pero a lo mejor no comento. Voy a jugar unas partidas de Apex. Dale, dale, Apex. Si te interesa, no sé qué juego te gusta más. Si. El agua es importante, amigo. El agua, mantenerse hidratado es súper importante. Parece que no, pero sí. Voy a estar aquí, pero a lo mejor no comento. Voy a jugar unas partidas de Apex. Ah, te iba a comentar. No sé qué te gusta más. ¿Te gusta Apex? ¿Te gusta Call of Duty? ¿Por qué te pregunto esto? Por aquí, por el canal, a veces viene un amigo. Se volvió amigo mío aquí justo en el canal. Se llama Agustín y lo conocen en el chat como Galaxy. Galaxy es el fundador de un equipo en Argentina que se llama Laydown Gaming. Y este equipo juega varios juegos. Creo que juegan League of Legends, no estoy seguro. Juegan Call of Duty Vanguard y juegan Apex. De hecho, su favorito es Apex, es su especialidad, es donde tienen a los más pros. Más o menos a las 8, bro. Entonces te lo comento por si, no sé, igual y te puedo dar el contacto de él por si quieres jugar tu Apex. Creo que es el más o menos lo que estoy haciendo. Podría, no sé, en una de esas te. ¿Qué pedo aquí? Digo, es nada más un comentario para ver si te interesa, te conecto con él y que te diga él qué oportunidades hay. Porque Apex está chido y ya los vi jugar. Y juegan bastante bien, ¿eh? Anuncios. Sí, los anuncios son necesarios, pero yo sé que son castrosos. ¿Qué pasó, amigo? Vamos a ir empezando. Vamos a poner la pantallita para irnos rápido con el aiming. Vámonos con un poco de aiming. Estoy viendo. No sé qué tan. Luego no me alcanza el tamaño de los cables.
Por ejemplo, el micrófono aquí. También estorba, ¿no? Sí, me estorba bastante. No, espérate. Podría funcionar. Únete a Discord, me da hueva escribir lo que te quiero proponer. Aguántame, porque voy a entrar a esta parte. A lo de Laming y necesito concentrarme. Déjame terminar lo de Laming. Y ahorita nos metemos a Discord, ¿va? Speed. Speed. Ok, pues ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Déjame anotar. Hoy nos toca velocidad. Y en este ejercicio de Spidershot Speed tenemos un récord de 38.200. Ya me di cuenta que estos récords altos, están cabrones. No sé qué hice en su momento, pero ya no los puedo alcanzar. O sea, el objetivo es alcanzarlos. Pero ya me cuesta un huevo. No sé si es porque le cambié la sensibilidad y ya no me logro acostumbrar a las sensibilidades. Entonces, para ya no cagarla, ya me quedé en una sola. Creo que es 25 la sensibilidad que tengo. Ya me quedo ahí, mejor me acostumbro. Prefiero acostumbrarme a esta sensibilidad y empezar de ceros que desacostumbrarme, luego acostumbrarme a otra sensibilidad y encontrarle, ¿no? Mejor entreno con una sola hasta acostumbrarme. Aguántame, ahorita te leo, hombre. Oh, chinga, chinga. Ahí está, ahí está, ahí está, 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 ah, qué la chingada con la pantalla, güey. A ver, ahora sí. Mira, ya ves que los lunes, miércoles y viernes haces partidas en Game Battles, pero si juegas Apex los martes y jueves estaría bien, ¿no? No, bro. No, no, no. Mira, no te quiero desilusionar. Ya me lo han preguntado. Ayer un seguidor preguntó, Joel, justo Joel, preguntaba, oye, güey, ¿por qué no cambias de armas o juegas otra cosa? Y justo hablaba de eso ayer. ¿Por qué no? Ayer comentaba que yo sé, estoy consciente de que este canal es distinto. Estamos acostumbrados a que vamos por los canales, vemos a los streamers y es como gaming on demand. Oye, sí le di a ese pinche. Sí le había dado, güey. Estamos acostumbrados al gaming on demand, ¿vale? Eso es lo que ofrece los streamers en general. Pero lo que yo estoy haciendo es distinto. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo en el canal. Y por eso no me funcionó los sábados. Por eso decidí también, fue una de las razones por las que decidí reorientar lo que se va a hacer los sábados. Me sentía fuera de lugar. Jugar un solo día en otros. Soy demasiado competitivo. O bueno, en mi mente soy demasiado aferrado. Como para enfocarme en otro videojuego. Y no me estaba funcionando la idea de, ok, úsalo para desestresarte y para jugar otra cosa, no, porque en mi mente seguía pensando en quiero ser mejor, quiero ser bueno. Bien, el objetivo del canal es meramente la competitividad en Call of Duty. ¿Qué pasó? Ya se acabó. Es la competitividad en Call of Duty. En este caso es Call of Duty Vanguard. Cuando salga el nuevo Call of Duty, nos vamos a ir para allá y así vamos a ir migrando. El canal se va a quedar sobre la línea de jugar Call of Duty. Iba a decir otra cosa. Entonces, sí, o sea, no es, que quede bien claro, no es un canal típico de gaming on demand. No lo es, no me funcionó, no me estaba funcionando. Y no, no lo es, amigo. Entonces, sí me gusta bastante, es un buen juego Apex, no tengo nada en contra, es bastante bueno, tiene unos super gráficos, unos operadores increíbles, está bien chingón que puedas volar, que puedas desaparecerte. Me gusta, no te voy a decir que no, me gusta, pero me desvía un poco del objetivo principal del canal. Entonces, no, no es el punto. Ahora, por eso es que quiero meterle dentro de esta, ¿cómo se puede decir? De esta misma línea de Call of Duty, para no hacerlo tan repetitivo, es por eso que quiero meter variedad de contenidos, pero relacionados con la temática del training, ¿no? Darle un sentido más,
Competitivo, darle variedad y algo de refrescante, ¿no? Entonces, sí nos quedamos con lo mismo, con Call of Duty, pero vamos a meter ya los entrenamientos, ya estoy trabajando en ello, los entrenamientos con ya más enfocado a lo pro, bueno, a lo competitivo, a la comunicación, a scrims con otros equipos, etcétera, y que se van dentro del canal. Y por eso es que estoy reclutando equipos para que los sábados podamos ver scrims. No vamos a ver como tal entrenamientos, pero vamos a ver a otros equipos jugando, entrevistas con sus entrenadores, vamos a ver la trayectoria de cada uno de esos equipos para empezar a empaparnos con lo que está pasando en lo competitivo y que el canal sepa más a eso, ¿no? Sepa más a lo que es realmente el objetivo del canal. En el futuro, tal vez, si el canal tiene éxito, sí me gustaría extenderlo. Extender los horarios y tener un poquito de más de variedad. Tal vez lo que sí estoy pensando es que en el futuro haya un espacio, no sé qué día todavía, está por verse, pero haya un espacio de unas 2 horas en Facebook. Pero necesito que el canal crezca un poco para que podamos también irnos a Facebook y ahí podemos hacer contenidos distintos, ya separados de lo de Call of Duty Vanguard. Ya podemos echar desmadre, ya podemos hablar de jugar Apex, de jugar Call of Duty Mobile, y otros juegos. ¿Qué era la sub? ¿La sub? ¿La suscripción? ¿Qué es? Si te entendí bien. Espérame, no sé cuándo. Espérame. Llevo, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Esta es la quinta, ¿no? Quinta repetición. No voy tan mal, 26.000. ¿Qué es la sub? O sea, el botón de suscribirse, ¿no? ¿Qué es? Pues tal cual, es una forma de apoyar a los streamers. Llamo. Ahí dice el regalo. Ah, mira. Te voy explicando. Hay varias formas de apoyar a los streamers ya de forma monetaria. Ya no tanto con, hey, mira, te ayudo con un host para que seas más visible y todo. La forma monetaria, hay varias formas de darle dinero a tu streamer. Entonces, tú le puedes dar en suscribirte, te cuesta 49 pesos. O si tienes Amazon Prime, te sale una suscripción a un solo canal gratis al mes. Entonces, tú le pones 49 pesos. Supongamos que tú eres ya suscriptor, ya estás suscrito al canal y apoyaste a tu streamer y desbloqueas los emoticons y tienes esos beneficios. Entonces tú ya tienes tu suscripción, pero resulta que tú quieres seguir apoyando, ¿no?, a tu streamer. Y dices, oye, yo ya di mi suscripción, pero quiero apoyar. Y no solo vas a apoyar a tu streamer, puedes regalar suscripciones. Entonces imagínate que llega por ahí banda que dice, oye, te quisiera apoyar con una suscripción, pero la neta no tengo varo. Pero resulta que tú sí. Entonces puedes comprar una nueva suscripción, pero en lugar de que sea para ti, porque tú ya tienes, se la estás dando a otra persona dentro del canal, ¿vale? Al mismo tiempo me estás apoyando a mí porque me sigue cayendo como ese dinero, y le estás dando como los beneficios que puede tener la suscripción. Los beneficios de la suscripción son los básicos, es que desactivas los emoticons y ya no te salen comerciales. Esos son los dos principales. Ahora, otros beneficios los podemos ir poniendo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es streamer y tiene muchos seguidores y tiene un chat muy activo. Entonces, lo que él decidió hacer en algún punto fue sacar a todos los que lo siguen solamente. Entonces, su chat es exclusivamente para suscriptores. Nadie que no tenga una suscripción puede participar en su canal. Eso se puede configurar fácilmente en las configuraciones de Twitch. Y le puedes decir chat solamente para suscriptores. Entonces, por ejemplo, si tú eres seguidor y me sigues, y no tienes una suscripción, no vas a poder ni siquiera participar en el chat. Eso no va a pasar aquí, en este canal. La única forma en este universo de que suceda eso, de que yo active el chat de suscriptores, sería que el canal crezca demasiado y que empiece a haber una toxicidad incontrolable. Eso pasa y también es una de las razones por las que muchos streamers deciden activar el chat solamente para los que se suscriben. ¿Por qué? Porque la gente que te da una suscripción, pues normalmente es porque realmente te está apoyando, porque te quieren o porque te admiran de alguna forma, y rara vez esos mismos suscriptores van a ser tóxicos en tu canal.
Es una forma de ahorrarte toda la toxicidad que puede haber en tu chat, ¿no? Espérame. No te asustes, puta madre. Así es mi cara, me he asustado. Hoy te veo muy agresivo, Emi. Vienes, vienes bien agresivo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron el día de hoy? Pum, 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 pum. Ah, mierda. Pum, pum, pum. Ah, fallé. 28, otra vez. Y creo que esta es la última. Ya no sé. Ya me perdí un poquito. Fuck, 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 fuck. No. Ah, la chingada. Pum, 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 pum. Chingao. Aguántame, ya vi de rojo que escribiste algo. Nada más espérame, ya va a acabar. Dice, ay, no me enojé con la niña castrosa del salón, ya castra en exceso. Chale, dice lo que. No sabes qué, ¿sabes qué es más cabrón? Que una morra castrosa en el salón. El bullying como tal. O sea, ya cuando se convierte en bullying, independientemente de que sea una morra o sea un vato, es lo peor, güey. Yo sufrí de bullying. En la primaria nada más sufrí de bullying. En la secundaria me volví bully. Tanto miedo le tenía yo al bullying en toda la primaria que en la secundaria dije, ni madre. Ah, chinga, ahora soy sniper. Que dije, ni madres, güey. Yo ya no sufro de bullying, ahora yo voy a hacer el bullying. Me convertí en. Chingao, ¿qué pedo? Esto es para snipers. Pa. De algo me debe servir, ¿no? Soy malísimo snipeando. Pum. Pum. ¡Ah! No, sí soy malísimo. Nunca había hecho sniping. No se mueve. Esta madre me caga. Porque no se mueve. O sea, le das el movimiento mínimo. Ve. Ve, 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 ve. Ahí estoy moviendo, güey. Te lo juro. Lo voy a enseñar. Chécate. Ahí se ve. Ve, ve, ve. Ahí está. Ahí estoy moviendo mínimo. En Call of Duty, esto ya me hizo una reacción. Un movimiento. Aquí no, güey. O sea, como que el umbral de movimiento es más grande aquí. Entonces. Tú le das movimientos pequeños y no te funciona. Le das más y te mueve más. El sniper te ayuda, pero uff, muchísimo. Wow. No mames, soy malísimo, güey. Y aparte, la sensibilidad no ayuda. Ahorita voy a ver si le puedo hacer alguna configuración mejor. Pero no me ayuda, sobre todo porque los movimientos mínimos. No es nada amigable como en Call of Duty. Ah. Joel, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Cómo andas? Ya vi la encuesta. Ya no me pude quedar al final del canal de Axe Balsos.
Pero, ah, que la chingada, me caga, se traba esta madre. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién ganó al final? Solo vi que, yo no gané, obviamente. Y quedó uno que se llamaba Dante. Y otro, creo que Scorpion. Un tal Scorpion. O ya va más rápido. O sea, si les empiezo a dar. Ve, qué pedo. Qué desesperación. Ay, no chequé la configuración. No se mueve nada. ¡Ah! Ya se acabó. Déjame ver qué pedo. Ya estaba aquí, hoy te dejo mi host. No sé, gracias por tu host, amigo. Aguántame, es que vamos a jugarlo una vez más. Pero, no me está gustando nada la sensibilidad. Vamos a controles. No sé si ponerle más o menos. A ver qué más hay aquí. Aim assist. A ver si así. Vamos a ver si hubo diferencia, ¿eh? Espero que sí. Gracias, Joel. Gracias por el parote. Un poquitito mejor. Lo siento. Sí. Pero poquito, ¿eh? O sea, tampoco. ¡Oh! Ese sí se me fue. ¡Oh! Le di. Bien. Oye, sí cambió algo, ¿eh? O sea, sigue sin estar como en Call of Duty. Es que los controles de Call of Duty me encanta porque está así como muy suave, ¿no? Como muy smooth, responde bastante bien. Obviamente si le metes todas las configuraciones, te responde mucho mejor. Pero ya con sus configuraciones nativas, Call of Duty ya es un juego buenísimo y muy cómodo, en cuanto a mira, en cuanto a puntería, la movilidad de los personajes, la velocidad de tu personaje es increíble. Siempre podían. Eso, Emilio, hola, ¿cómo estás? Bueno, a las 7:50 velo. Vale, te vemos aquí en un ratito. Voy por el tercer ejercicio. Yo creo que unos 10, 15 minutos ya estoy pasándome a Call of Duty. Allá son las 10:30. En Brasil, ¿no? Estás en Brasil. ¿En Brasil son las 10:30? Oh, no, pero son 3 horas, 3 horas de diferencia. Bastante. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ok, es esto. Venga. Oh. Bien, vamos por la segunda repetición. Recuerden que esto es a forma de gimnasio, ¿no? Escogemos 3 ejercicios y así como cuando llegas al gimnasio y tu coach te dice, ok, vas a hacer barra, ¿no? Vas a hacer tantas repeticiones de barra.
Aquí es lo mismo, escogemos tres ejercicios y hacemos seis repeticiones de cada uno para ponernos mamados. Y el objetivo es que cada vez que repitamos un ejercicio, por ejemplo, la próxima semana que vuelva a hacer un ejercicio similar a este, busque la mejora, así sea un punto, pero que haya una mejora en los stats de este ejercicio. Eso es lo que estamos buscando, mejorar y acostumbrar al cerebro a observar, a seguir todos los ejercicios, ¿no? Todos son beneficiosos. Esta es la tercera. Tercera repetición. Eso. Esta fue. ¿Qué fue la? Voy por la quinta repetición, pues. Quinta repetición. Creo que superé mi récord. Llegué a 50 y ahora me la puse más cabrona porque ahora tengo que rebasar los 50. Eso es lo que se siente feo. Que dice, sí, llegué a mi récord, pero sabes que la próxima vez tienes que subir. Y si pones la vara cada vez más alta, ahí está lo cabrón. O sea, no hay problema, ¿no? Es el objetivo. Y si no se llega a ese nuevo récord en la siguiente, será en la siguiente. Y será buscar cómo llegar a esa, cómo repetir ese resultado y mejorarlo. Lo que estamos aprendiendo aquí también al mismo tiempo es no compararnos, por un momento no compararnos con otros jugadores. Es muy común que cuando uno quiere ser pro en lo que sea, te comparas, volteas a ver al jugador de al lado y dices, ah, soy mejor que él o él es mejor que yo, ¿no? Y te desmotivas o te motiva eso. No debería ser. Como motivador, tampoco, no estoy de acuerdo en que, aunque sea una herramienta para motivarte, no estoy totalmente de acuerdo porque de alguna forma también puedes hacer menos al enemigo, ¿no? A la otra persona. Es como si llegas al gimnasio. Esto lo hago mucho esta comparación. Porque a veces no, es inevitable voltear a ver al jugador de al lado y decir, ay, güey, es que ese güey es más bueno. Y yo no soy tanto, ¿no? Un ejemplo, en las últimas partidas que hemos tenido en los últimos días, del viernes para acá, jugando con Aucles, jugando con Lizzie, jugando con Emi, evidentemente hay una diferencia de niveles. Cuando yo me pongo a jugar con ellos, veo la diferencia en sus kills, en la forma en que se mueven en el escenario, y obviamente yo todavía no llego al nivel que ellos traen, ¿no? Traen más experiencia. Y no puedo evitar a veces pensar en, ufa, yo soy el peor del equipo. Creo que hasta lo he dicho aquí. Ah, yo soy el peor del equipo. Lo digo de broma, tampoco es que me lo crea al 100%, porque también sé dónde estoy parado y también sé cuál es el camino que tengo que recorrer. Pero sí es inevitable de vez en cuando sentir ese como, ay, me gustaría ser mejor, ¿no? Ay, este Aucles es bueno. Yo lo que hago es dejar que pase un momento ese pensamiento y listo, ¿no? Sigamos. Recuerdo lo que estoy haciendo, recuerdo mi filosofía, mis filosofías, mis ideales, y me acuerdo que somos personas distintas con experiencias distintas. En algún punto, tal vez llegue al punto donde está Aucles, o tal vez no llegue, tal vez Aucles mejore bastante que yo nunca lo alcance. No importa Aucles, no importa Lizzie, no importa Emi. Me refiero a que no importa en cuanto a la comparación. ¿No? Porque la única persona que me debe importar y la única persona a la que debo de estar
mejorando cada día, soy yo mismo. Si yo me comparo con ellos, me voy a desmotivar. Y si en algún momento yo soy mejor que ellos, voy a lograr todo lo contrario, ¿no? A formar una bonita comunidad. Voy a empezar a ser tal vez arrogante y decir, ah, soy mejor que ellos. No, 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 nunca. El objetivo nunca es ser mejor que nadie más. No debería ser. Es simplemente ser mejor que uno mismo. Y bueno, nos vamos. Pasamos de la parte filosófica al entrenamiento de hoy. Ya hicimos aimings. Ahorita tenemos callouts. En Berlín. Vamos a hacer vamos a saltarnos la parte del mapa en dibujito y nos vamos a ir directamente al mapa de Berlín para estudiarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me gustaría revisar unas jugadas y en los últimos días he visto que al ver el mapa en el dibujo y luego ir a Berlín, nada más nos da tiempo de recorrerlo, pero no me da tiempo de hacer alguna jugada por ahí. Y ya está por aquí, Emi. Aguántame un tantito. Nos vamos a ir al Discord. Y me meto al de Vanguard. Ando por ahí. Entonces, pues eso. Ah, vamos a hacer una partida normalita. Sin enemigos. Nada más para recorrer los callouts. Los callouts, acuérdense, son muy importantes. Es muy importante saber el nombre. Encontré. Por ahí un videíto, lo voy a estudiar y les voy a traer ya la actualización de los callouts, porque nos decía Aucles, oye, es que yo conozco este punto como otro. No es tan importante porque al final es importante que lo identifique el equipo, ¿no? Si tú dices castillo y el otro dice torre, mientras los dos sepan que castillo y torre es el mismo edificio, no hay gran problema. En lo que empiece a trabajar, me compro el juego. Está en 700 varos. Ahorita está en promoción. Está al 35% de descuento. Espérame, 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 espérame. Está al. Tiene descuento. Está al 35%. Cuesta como 700 pesos. Mexicanos. Han de ser como unos. No sé, como unos $35. Se me hace bastante accesible. Berlín. Era en Berlín. Y nos vamos a Match. Entonces, pues eso, yo creo que la enseñanza del día de ayer es la de no te compares, ¿no? O sea, también soy el peor del equipo. Está bien, no pasa nada. Hay algo que debo de estar haciendo bien. Trato por lo menos de dar los callouts bien, de aprender, de mirar a través de las pantallas de los demás. Yo continúo entrenando, incluso cuando no estoy jugando aquí. Yo veo videos, analizo videos de jugadas que hice y trato de ver cómo puedo mejorar. Bien, pues aquí estamos en, se puede decir que es el estacionamiento. Aquí sí es un estacionamiento. Ahí está el crane. No sé cómo se dice crane. Gracias, Joel. Gracias, gracias. Yo sé, me gusta cómo juego. No te voy a decir que no juego, que juego mal. Pero soy demasiado exigente a veces conmigo mismo. Es bueno y al mismo tiempo puede ser malo. Hay que ser, no hay que ser tan exigentes. Exacto. Me falta moverme de forma más inteligente. Es lo que yo analicé. Viendo cómo juegan los pros y viendo cómo juego yo. Me muevo muy inútilmente. O sea, me voy hacia lugares que tal vez no debería estar. Muevo mi mira hacia acá cuando tal vez debería de ponerla aquí. Son cosas, son detallitos, pero que poco a poco voy a ir afinando. No me preocupo tampoco porque llevo un mes entrenando. Entonces, un pro tarda hasta 3 años en llegar a donde está. Entonces, también es un largo camino. Y un mes no me va a decir que no, soy un mal jugador, ¿sabes? Bien, aquí estamos en lobby. De lobby nos vamos a pasar a plantas o macetas, que son estas de acá, y las escaleras, que también le dicen la W, porque es como tú, una W. O no me acuerdo, creo que les decían W. De aquí nos vamos a la oficina. Esta es una oficina, y aquí en la oficina, esto es lo que me cuesta un poco de trabajo, porque dentro de la misma oficina hay varios lugares donde el enemigo se puede esconder. Y cubrir perfectamente este escenario. Entonces, yo le llamo pues tal cual los escritorios. Escritorio 1, 2 y 3.
Entonces, si yo estoy por acá, vamos a suponer que yo estoy por acá. Rompemos las ventanas. No sé qué pasó con mi juego. Ya. Rompemos las ventanas. Me asomo y veo que hay uno ahí. Ah, ok, está en escritorio 3. Listo, ¿no? Ya sabe mi equipo. No sé si va entrando uno de mi equipo por acá. Dice, está en escritorio 3. Aquí está, pa, pa, pa. Listo. Y este le pongo la ventana. Está en ventana. O en máquina de escribir. Typewriter. Está en la máquina de escribir. Listo. Este es P1 también. También se conoce como Hill 1 o P1. Después nos vamos a la estación. Toda esta parte es la estación. El pasillo de la estación. Y fuera de la estación. También Ali. ¿Vale? De Ali, la estación también es un punto importante porque es un camino hacia P5. Y este es un punto, P5 es un punto un poquito complicado porque tiene aperturas por todas partes. Para empezar, estás dentro de Broken, esta locación donde está P5. Se llama Broken. Entonces, eres vulnerable por todas partes. Para empezar, este es un punto favorito de los snipers o de los ARs. Fire. Esto se llama Fire. Porque tiene fuego. Fire. Te están atacando desde Fire. Y tienen visibilidad de ti completamente. Pueden llegar desde caballo o desde la estatua. Ok. Por acá. Pueden llegarte incluso por acá. O sea, hay apertura por todas partes. Pueden llegar de Warehouse. Pueden llegar de el Mailing Room. O P2. Y etcétera. Entonces es difícil. Y hay que estar atentos. Y hay que estar recorriendo. Hay que buscar un buen spot para esconderte. Por ejemplo, por acá, etcétera. Y además, hay que cubrir estas partes, como aquí, ¿no? Que es este Stop Broken. Esta parte de aquí, Stop Broken, y esta Stop Station. ¿Por qué le llamamos diferente? Simplemente para identificar en cuál de las dos partes, en cuál de los dos están. Si yo estoy aquí y me dicen, está en Top Broken, pues el que va a cubrir va a buscarme allá. Si me dicen, está en Top Station, ya saben que yo estoy de ese lado. Top Broken. De este lado. Y en Top Rocket tienes unas escaleritas donde puedes bajar. Y si te. Este es un truco que me enseñaron. Yo antes hacía esto. Saltaba. ¿Sabes? A veces fallaba. O a veces pierdes el tiempo trepando. Y no, al ladito tienes un pedazo de escalera. Si te metes en la orilla, lo vas a subir sin problemas. Como si fuera cualquier escalera. ¿Ya viste? No tienes que saltar, no tienes que hacer nada. Y subes fácilmente a Top Broken. De Top Broken nos vamos a pasar hacia los trenes. Esa casita de allá es Warehouse. Top Warehouse. Hay que estar tener cuidado de Top Warehouse. Porque es otro de los puntos vulnerables hacia Broken. Y aquí también se pueden sitiar algunos snipers. Por las ventanas. O directamente desde aquí. Para llegar acá puedes subirte a los camiones, ahí hay un camión, ahí hay otro camión. Y de este lado hay otro camión y creo que hay uno más aquí. Entonces hay cuatro formas de subirte por fuera y por dentro, pues la más fácil es subirte desde las escaleras. Entrar a Warehouse, subir las escaleras y llegar por arriba. De Warehouse a un lado tenemos los trenes. Aquí tenemos trenes, este es P3. P3 1, 2, según yo es P3. No, este es P4. Este es P4 y en P4 también tenemos algunas locaciones, son los trenes, es el crane, ahí está. Y esta también es una muy especial, que es la torre. Cuando estás en P5 y dices, se encuentra en torre, hay que atacar a alguien que está protegiendo desde este lado. Aquí también puedes maniobrar un poco con el mapa, puedes saltarte entre los trenes, puedes ir de tren en tren y agarrar un poco de ventaja en cuanto a la movilidad y llegar por sorpresa a algún enemigo que se encuentre justo en P5. Es fácil, puedes llegar desde roof también. Y también puedes hacer un movimiento hacia la torre. Estos movimientos son es importante saberlos. Porque te pueden también librar de alguna batalla o poner en alguna posición especial. Vamos a P2. P2 es justo aquí adentro. Para P2, pues es esto, ¿no? P2 o mailing y P2 top. Top P2. Okay, top P2 es ahí arriba. Y es una buena forma de llegar cuando ya tienen el punto desde top. Están en top, llegas por acá. Pero también aquí hay algunos secretillos. Bueno, no son secretos, pero posiciones que normalmente los enemigos no revisan. Cuando tú estás dominando P2, tienes muchos puntos de entrada. Ok, aunque no está tan abierto como P5, sí tienes muchas aperturas como una ventana, dos ventanas. Aquí tienes un agujero, aquí tienes una entrada. Aquí tienes otro agujero, tienes una ventana, tienes una puerta,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eres bastante vulnerable. Por lo general, la gente que se guarda aquí. Ah, y otra cosa, también te pueden llegar por arriba, por cierto. Entonces te escondes y tú esperas que lleguen por la entrada, esperas que lleguen por allá, o estás esperando a que llegue alguien por arriba. Esos son como los 3, 4 puntos que uno está revisando cuando está dentro. Entonces es momento de entrar, por ejemplo, y hacer, utilizar los otros puntos, ponerte por aquí, ya llegarle, ponerte por este lado, lo agarras desprevenido, y utilizar estos spots es bastante bueno, te digo, porque normalmente, pues no están fijos ahí. Eso juegan los multijugador, exacto, esto es multijugador, es distinto, un poco distinto al Warzone. En el Warzone sí, pues tienes que aprenderte más locaciones, ¿no? Como esto, pero más todavía. Y creo que ya, nada más aquí está bomba de B. Cuando toca Search and Destroy, esta es la bomba de B. Aquí hay una bomba que hay que activar. Y listo. Una jugada, vamos a darnos tiempo para una o dos jugadas para SMG. Ok, nada más para arma corta. Suponiendo que el spawn viene desde acá. Entonces, SMG en Hardpoint. Entonces, lo primero, vamos a hacer un recorrido de los hardpoints en el orden que lo hacen y cuál tendría que ser el recorrido que yo debería de hacer y cuáles son las posiciones que puedo cubrir mejor desde mi propia perspectiva. Esto lo vamos a ir afinando. Entonces, comenzamos y lo ideal es, ¿qué tipo de computador tienes? Tengo, mi computadora es armada, la armé yo. Tiene un procesador AMD, el Ryzen 7. Tiene el GPU, la tarjeta de video es una GTX 1060. Tiene una RAM de 8 GB y tiene una memoria de un tera de almacenamiento. ¿Tú sabes de PC? Poquito. No sé mucho, tampoco soy súper experto, pero sí sé algo. Digo, pude armar mi propia computadora y con ayuda de un amigo, claro. Entonces, este es el recorrido. Podemos llegar por aquí, por la ventana. Vigilar, entrar tal vez al punto. Si nos toca, aquí también podemos treparnos, romper. Y aquí, este es un punto que casi nadie puede llegar. Claro que te ayudaría. Te puedo dar recomendaciones de qué es lo que necesitas. Como mínimo, cuáles son los requisitos mínimos que necesitas para que vayas consiguiéndolos. Lo caro, lo que te va a salir más caro va a ser el procesador y la GPU, es decir, la tarjeta de video. Yo quiero armar una, pero no sé cómo empezar. Ahorita te voy a dar una lista de lo que necesitas. Así me hicieron a mí. No es tan larga, pero es costosa. Es costosa sobre todo por el AMD, el procesador y el GPU. Eso es lo que más cuesta. Lo demás no está tan caro. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Rápidamente, ese era P1. P1 es allá. P2, pues nada más hacemos una rotación hacia acá. Acá está P2. Podemos atacar por acá arriba. P3. Es allá en Fire y ya se me acabó. P4 son los trenes y P5 es justo aquí en Broken. A ver, te lo escribo. Te escribo qué es lo que necesitas. Necesitas, yo digo que lo mínimo es el procesador. Te lo voy a escribir aquí. El procesador debe de ser un Ryzen 7. Ese ya es lo mínimo para mí. Puede funcionarte con un Ryzen 5. Pero si tienes ya el Ryzen 7, te va a durar más. Acuérdate que la tecnología se va renovando. Y si tú puedes estar en el top o en medio de la vanguardia de tecnología, es mejor. Porque si te vas con un 5, pronto en las siguientes actualizaciones, tal vez ya no te funcione tan bien. Entonces, el procesador Ryzen 7, tarjeta de video. También hay un mínimo y es la GTX. Esta es la que te recomiendo como mínimo. Te van a decir otros, ve por la GTX 1050, pero la 1050, también es lo mismo que el procesador. Pronto ya va a estar obsoleta. Entonces te recomiendo la 1060 y te va a aguantar todavía un rato en lo que se mejora la tecnología. Vas a necesitar la RAM. Yo compré una Kingston. Sale bastante buena. Y 8 GB. Puede venir una sola tarjeta o pueden venirte dos de 4 y 4, no importa. Si tú quieres más gigas, le compras otras dos tarjetas y ya. Tarjeta madre. No me acuerdo qué marca era.
Tarjeta madre. ¿De cuál era, güey? Investigo de qué, de cuál era, pero aquí te voy a poner una tarjeta madre. Almacenamiento de 1 TB, te recomiendo. Esa es otra memoria que vas a tener que comprar. Ya está el Ryzen, la GTX, la Kingston, la tarjeta madre. Obviamente la caja, o el, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó el nombre de esta madre para poner todo, o sea, de la CPU, el gabinete. El gabinete. Puedes pensarme todo escrito y lo pasas en una captura de pantalla. Va, va, va. Te lo subo si quieres en el Discord. Dame chance, te lo investigo bien. Lo escribo todo y lo mando en el Discord. Pero mira, eso básicamente lo principal ya te lo mandé. Es el procesador, la tarjeta de video, la RAM, la tarjeta madre, la memoria de el almacenamiento de 1 TB y el gabinete, que es ya para cubrir la CPU, todo eso, ¿no? La CPU. Todo eso te va a salir en. A ver. A mí me salió como en 25 mil. No, no, no. Es que yo le metí más cosas. Aparte, compré. Te estoy hablando de la CPU. Aparte, falta el teclado, el mouse. Que puede ser unos sencillos. Y tu monitor, obviamente. Y ya lo que tú le quieras meter para tu setup. Pero eso es como para la PC. Para la PC te vas a gastar entre 20, 25 mil pesos mexicanos, que han de ser como $1,000. Entre 1000, $1,100 más o menos te vas a gastar en eso. Si consigues buenos, también puedes buscar usados. Yo también muchas de esas cosas las busqué en Facebook Marketplace y salían mucho más baratos. Entonces puedes buscar la forma de ir ahorrando. Vámonos a hacer una partida de calentamiento. Emily Mayo. Emily Mayo. Oye, Emi, te había visto conectado, que te habías conectado, pero ya se nos fue Emi. Dijo que regresaba, ¿no? Bien. Es que anda medio estresado el día de hoy, Emi. Parece que no tuvo un buen día, pero bueno, no, a todos nos pasa. El mapa de hoy va a ser Berlín. Vamos a hacer una partida en Free for All. Le vamos a quitar las reglas principales, que es el tiempo. Ya saben, le vamos a quitar el score. Y nos vamos a ir a para acá. Vamos a poner en 300. Gameplay, headshots only. Déjame ver cómo va la app. Creo que me voy a poner promocionada hasta las 8. Voy a darle por acá. Espérame, ¿eh? Aguántame. Duty Vanguard. 24 minutos. En 24 minutos ya me puedo conectar. Puedo promocionarme. Está Dangil. Ah, con razón nunca veo a Dangil. Porque tiene. Dangil streamea casi a la misma hora que yo. Con razón nunca había visto su stream. Con esto vamos a poner bots en hard. Vamos a subirles el nivel, veterano. Y nos vamos a ir a 50 kills. Voy a empezar. A partir de la siguiente semana vamos a hacer un cambio. O sea, la esencia del entrenamiento va a ser la misma. Empezamos con aiming en aimlabs. De ahí nos pasamos a revisar los callouts. Hacemos el calentamiento. Y en algunas ocasiones voy a cambiar algunas partidas de calentamiento contra bots. Y las voy a hacer contra gente ya real. O sea, va a ser lo mismo, la misma dinámica de, no sé, por ejemplo, hoy toca jump shot. Entonces solamente podemos matar gente con jump shot, pero en partidas públicas, ¿sabes? Para subirle un poquito más la dificultad. Porque me he dado cuenta que los bots, si bien te ayuda mucho a mejorar muchas cosas, igual cuesta mucho. No nos da tal cual la movilidad que puede tener un jugador real. Los bots se mueven más linealmente.
Y necesitamos ya empezar a pasar todos estos entrenamientos a un ambiente realístico. Tu pendiente para que te patrocines. Sí, como en 20 minutos ya. En 20 minutos checo a ver si está libre. Si hay por ahí un espacio. Ya, yo empiezo a trabajar la otra semana. Órale, bro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar? No. Me mató Yu. ¿Por qué me matas, Yu? Hey, Yu. Don't be a bitch. Because I saw. Chingada madre, no lo logré matar. Yo siempre he trabajado de hotelería, auxiliar de lavandería y de steward. Órale, bro. ¿En qué hotel trabajas? Yo trabajé en hotelería también en muchas posiciones. Pero ya tiene mucho tiempo. Ya pasó. Trabajaba de animador en la canción de los Beatles dedicada a Yu. Trabajé de animador, trabajé de concierge, creo que trabajé. Ya regresaste a mí. Sí, vi que te habías conectado y después te me fuiste. Ya estoy ahorita en el calentamiento, por si te quieres unir. Decía que la próxima semana voy a hacer un cambio en la dinámica de los entrenamientos. Ahorita hacemos muchas partidas contra bots y no está mal, ¿sabes? Van a seguir habiendo partidas contra bots, pero vamos a bajarle el volumen. Vamos a empezar a pasar más los entrenamientos, algunos de los entrenamientos, a las partidas públicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos en partidas contra bots, no sé, que nos toca jump shot. Entonces decimos, bueno, nos toca el jump shot, lo hacemos contra los bots. Pero ahora eso lo vamos a hacer en partidas públicas. Va a estar más cabrón porque ahora nos vamos a tener que meter a las partidas públicas y matar gente con jump shots o hacer ciertos movimientos, u objetivos. Vamos a ir, intercalándolo entre bots y entre gente, entre partidas públicas. Pero para ya subir el nivel de dificultad, porque a veces, los bots, tú lo habías dicho, creo que una vez en mí, no es lo mismo un bot. Aunque sean difíciles y estén en veterano, no es lo mismo pelear contra un bot que pelear contra una persona real, sobre todo una experimentada, ¿no? Entonces, para acostumbrarnos a ambas cosas. Pero hoy en día este país cada vez está peor. ¿Brasil está peor? Pues todo, ¿no? Todo el mundo está, cada día está peor. Yo siempre, desde que tengo noción de los problemas de mi país, también digo lo mismo, cada vez estamos peor. Nunca he dicho así un momento que diga en mi país, güey, la cosa está más chida. Jamás, jamás. Desde que era chiquito, güey. Ahora tocan tres con bots. Ahora van a ser dos. ¿O cómo? No, va a ir variando. Yo voy a ir viendo cada fin de semana cómo va la cosa, qué hay que reforzar. Y voy a ir intercalando. A veces pueden ser una sola partida contra bots. A veces nada más dos. Pero creo que tres ya es demasiado, porque también llega a ser tedioso, ¿sabes? El no jugar con gente real también está siendo tedioso. También por eso lo hago. Entonces un día puede ser el calentamiento con bots y partida contra en públicas. O puede ser calentamiento contra bots y una partida contra bots y luego en públicas. Y así vamos a irlo intercalando. No, cuando llegué aquí estaba fino, ahora está fatal. ¿Ya tienes partida para el próximo sábado? Todavía no, ya tengo tres equipos. Ya tengo un cuarto que parece que está interesado, pero tardan mucho en responder. Y los demás equipos no me están respondiendo, andan bien ocupados. Pero yo sigo insistiendo. Pero probablemente ya tengamos cuatro equipos.
No, este fin de semana probablemente no empiecen, pero tal vez, depende de la disponibilidad de estos equipos, tal vez el otro sábado ya empecemos con las scrims sabatinas. Se me cerró la ventana. Qué la chingada. Venga. Métete. ¿Te prestaron el coach? No, bro, eso es otra cosa que estoy trabajando. Eso es aparte de las scrims. Lo primero que tengo que hacer es empezar a meterme. Esto va a ser un proceso para ver si me dan a Dynamo. Lo primero que tengo que hacer es mostrarle. Digo, no me lo dijo así, pero es prácticamente lo que me está diciendo este cuate, ¿no? Que es el dueño el fundador de Wardogs. Lo que él quiere es que yo empiece a meterme a entrenar con ellos en ranks. No sé si ahí me vayan a dar inducción, no sé cómo está la onda, pero el paso número uno es que me empiece a meter a entrenar con ellos en ranks para ahí empezar a agarrar un poco más de confianza con ellos y decirle, oye, pues regrésame, como le estábamos haciendo al principio, préstame a Dynamo. Entonces, esa es la primera cosa que tengo que hacer. ¿Por qué lo digo así como, ah, tengo que empezar a entrenar con ellos en ranks? Porque ellos entrenan a las 9 de la noche. ¿Qué significa? Que para empezar a hacer todo este trabajo, a las 9 de la noche yo tendría que decirles a ustedes, a los que están aquí en el canal y juegan conmigo, les tendría que decir, oye, aguántame, ¿no? A las 9 de la noche, hoy o de unos días no voy a poder jugar con ustedes porque tengo que hacer labor de convencimiento con este cuate. Entonces, tal vez estoy pensando en cómo hacerlo. Tal vez ponga, haz de cuenta, lunes, miércoles y viernes jugar partidas públicas con ustedes. Y los martes y jueves, entrenar con estos cuates para empezar a abrir camino y tomar la confianza de decirle, ya préstame a Dynamo, güey. O cómo está la onda, cómo va a ser el entrenamiento. Sobre todo para meter a Lizzie, a Aucles y a ti. Chinga. Peregrino va ganando. Fuck. Esa es mi opción A. ¿Por qué la tomo con opción A? Porque según yo era la más fácil, era la más accesible. Ya teníamos al coach, solo que el equipo se congeló demasiado tiempo. Y como que ahorita no tiene confianza el líder. Ahora, la otra vez estaba viendo en el grupo que el equipo en general, o sea, ya la alineación pro, parece que no está respondiéndole bien. O sea, él tiene que insistir mucho a sus jugadores para que jueguen en torneos, ¿sabes? Entonces no está viendo interés. Ese también es un buen momento tal vez para decirle, güey, yo te puedo conseguir a la gente para armar uno o dos equipos tal vez. Poco a poco armamos el segundo equipo y gente comprometida. Y por ejemplo, Auclex tiene un buen nivel. Tal vez más adelante llegue gente con buen nivel, interesada, y podamos armar una división para ellos, más avanzada, más profesional, y una división de academia. Como ya estaba pensado al principio. No sé, tengo que trabajar. Hay que trabajarlo, hay que acercarme a ellos y tengo que ver la forma. Entonces, pero sí, tal vez tengan que esperar eso, que haya unos días en los que no podamos jugar como lo hemos hecho en los últimos días. Pero sí voy a reservar algunos para que sí pase, ¿no? Para que no los deje de lado completamente en lo que yo hago las relaciones públicas con ellos. También nos va a servir para que en el canal vayamos viendo la experiencia de este equipo, de los jugadores que están ahí y qué es lo que nos pueden aportar. Tal vez no tan bueno, pero asegurado. Ya tienes un miembro, tal vez no tan bueno, pero asegurado. Los tres son buenos, o sea, tú tienes muy buena puntería. Te falta tal vez los callouts, empezar a dominarlos. Y es justo exactamente lo que le falta a Lizzie. Pero no manches, Lizzie tiene. Ya he visto cómo juega. Y tiene súper buena puntería. Y de Aucles tiene ya todo casi, ¿no? La otra vez hasta me comentó, oye, ¿crees que sí me haga falta un coach? Yo le dije, ¿por qué no? O sea, igual y tú ya tienes mucha experiencia. Pero yo no le.
Yo no le cerraría la puerta a la opción de tener un coach, ¿sabes? Aunque esté yo muy avanzado. Tener un coach siempre es importante, porque siempre vas a tener un punto de vista externo que te va a decir cómo puedes hacer esas pequeñas mejoras. Y más cuando eres ya pro, porque es más difícil, ¿sabes? Cuando eres pro, es difícil ver esos detalles. Los detalles que te están faltando. Y es que ya tienes tan fino todo que dices, güey, ¿en qué fallé? Si hice todo fino. En un rato vuelvo a voy a cenar, perdón, por no quedarte. Ahora vuelvo. No te preocupes, amigo, provechito. Mierda, me ha hecho caca. Me han hecho cagada, tío. Papá, 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 para American. Pam, 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 pam. Fuck, sí me dio. Qué buenos son estos bots, eh. Y ya les decía ayer, si no se puede con lo de Dynamo, no hay problema. O sea, iba a venir gente. Ya tenemos, ya conocemos a Ocles, ya tenemos a Rash. Rash por ahí, igual en una de esas está interesado. Ya pudimos contactar también a Galaxy, que es el fundador del equipo de Laydown Gaming. Y en una de esas podemos hacer por ahí algún trato con alguno de ellos, que tienen los elementos que necesitamos, ¿no? Tienen coaches. Tienen gente y no sé, podemos llegar a algún trato para que nos presten tal vez algún entrenador por ahí, dos noches, por unos 20 minutos, etc. Hablando del rey de Roma, yo que me asomo. Sí, llevo media hora hablando de ustedes. Es que Emi se acaba de ir, ahorita regresa, pero me preguntaba del coach. Si se va a armar, no se va a armar. Le digo que no me han dado respuesta como tal. O sea, lo único que me dicen es, vente a jugar ranks con nosotros. Vente a jugar ranks con nosotros y vemos qué onda. Entonces, como que no me lo quieren prestar como al principio. Y es que al principio armaron el equipo y nos conectábamos unas 2-3 noches a la semana con el coach. Y el coach nos iba guiando y nos iba diciendo jugadas, etcétera. Ahorita dropeé 17 kills en el Search and Destroy, que dijiste que esa la ganábamos. Ah, no, ahí me salí, güey. Ya me tuve que salir a preparar unas cosas y empezar a prepararme para el stream. Pero sabía que ibas a ganar, bro. 17 kills en Search and Destroy, no manches. Le digo a Amy que deberías entrenarnos mejor tú y en lugar de esperar a Dynamo, que nos entrenes tú, güey.
Oye, estaba investigando, sinceramente, yo no sabía que existía el movimiento de slide cancel hasta ahora, ya más o menos lo estoy practicando. A veces me sale, a veces no. Pero, ¿aquí para qué sirve? O sea, nada más sé que no tiene la misma función que tiene, por ejemplo, en el Modern Warfare, ¿no? En Modern Warfare entiendo que te ayuda a, que te ayuda como a recuperar o a recargar tu sprint y correr rápido prácticamente todo el tiempo, pero aquí no tienes efecto, ¿no? O sea, el sprint realmente no se está recargando. Es como nada más un movimiento para esquivar balas, ¿no? No le di ni una. Bueno, le di una nada más hace rato. Pero ya esta se había recuperado. 42 kills. Ya falta nada más 8. La falta van 45. Como otros también vienen. De los dos lados. Me hicieron sandwich. Me han hecho sandwich. Uf, peregrino. Chinga. No le di nada. Y otra vez era peregrino. Este maldito peregrino me trae hasta la madre. Qué rapidez. Todo el cargador, pero bueno. Listo, 50 kills. Vámonos entonces al siguiente entrenamiento.
¿Qué tenemos? Como que me estorbo con el micrófono, ahí está. Calentamiento, después sigue crouch shot, vamos a cambiar. Vamos a hacer crouch shot y jump shot, ¿ok? Pero lo vamos a hacer ya no con bots. Vamos a poner en práctica esto que les dije hoy, para que más o menos lo entiendan cómo va a estar la dinámica. Y lo vamos a jugar, pero en una partida abierta normalita, en una pública core. Lo primero es que vamos a agregarle el aim assist y nos vamos a ir para acá. Déjame ver cuánto le queda a la app. Dos minutos, pero está llena. Máquina está pagando el aplicativo. Máquina. Sí, me imagino porque... No, máquina estaba ayer, ¿no? Ahorita no veo a máquina. A ver, déjame actualizarla. Hoy no veo a máquina, pero ayer sí lo vi y sí me imaginé que era él, el que estaba pagando en la app. Pues ha de tener dinero. Porque sí está bastante cara la membresía. Se me hizo exagerado, ¿eh? O sea, sí está chido lo del apoyo y todo, pero 400 pesos mexicanos, como que no me... Ok, tienen otra membresía más barata. Vamos al hardpoint. Fuck. Me han matado, tío. Wow. Chinga. Hardpoint confirmed. Hardpoint activated. Control the hardpoint. Glide bomb ready. La cagó, güey. Me alcanzó. Me ha alcanzado. Va a salir por aquí. Tengo Glide Bomb, pero lo voy a aguantar a la siguiente, que haya un punto abierto. Vámonos de aquí. Aquí no hay nadie. Pensé que iba a tener una buena vista de alguien por ahí. We're down, but not out. Friendly's called an emergency airdrop in. Fuck.
Oh, me regresé. No tenía que haberme regresado. Ok, hardpoint confirmed. Entonces vamos a echar la bombita. Pero ya vi dónde están. Ahí tenía que haberle dado primero al que me, el que estaba más cerca. Me quise enfocar en el otro. Vámonos de regreso. Y aquí estamos. Glide bomb ready for target. Quedaron por este lado. Vamos a llegarles por detrás. Por aquí van a estar. Oh, pendejé y ese güey iba saliendo. Ok, acá está, tenemos gente. Pa, 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 pam. Están adentro. ¿Cuánto vamos? Hardpoint confirmed. Recon aloft. We got eyes. Hardpoint is active. Hardpoint. Oh, tengo otro glide bomb y ese sí no me había dado cuenta. Mira, ahí hay una persona. Vamos a aventarlo. Aventamos. Y justo está a punto de tomar el hardpoint. No, puede ser, pero si sí les di, güey. Ahí estaban. Hardpoints under fire. Venga, me escapa el güey. ¡Nah! Hardpoints under fire. Ya sabía que iba a salir de ahí, nada más que no apunté tiempo. Listo. Ay, pero se me olvidó que tenía que entrenar. ¿Ven cómo se me olvidan las cosas? Se me olvidó que tenía que estar entrenando jump shot. Entonces vamos a darle a otra. Y va a ser puro jump shot, 100% jump shot. No voy a hacer otro movimiento que no sea jump shot, aunque perdamos la partida, ni modo. Son públicas, o sea, la gente tiene que saber que aquí pueden perder y no pasan. No pierdes puntos. Entonces, creo que es un buen lugar para hacer jump shots. Marcus scared you. Vamos a votar por este vato.
Nunca. Pues vamos a echarnos otra partidita, como ven. Otra partida. Mientras empieza, voy rápido al baño. Team Deathmatch. Subdue all threats. Hope you like a little challenge. We took the advantage. Heads up! Allied mortar fire coming! Recon sweeping the sector! Mortar fire inbound.
Hostile recon in the air. Spies in the sky. We're down, but not out. Incoming bomb! Clear out! Watch your head, shell's falling! Allies calling a mortar barrage. It's a clean embarrassment. With some miserable bollocks out there. Hard point. Dig in and hold the objective. This is your time to shine.
Hardpoint confirmed. Has the hard point. Hostile recon in the air. Spies in the sky. Hard point under fire. Contact at the hard point. Hard point activated. Hard point is ours. Hostile recon in the air. Fire to the sky. Got an enemy climb on. Control the hard point. Contact at the hard point. Hard point is ours. Hostile dogs in the zone. Hard point confirmed. Hardpoint is ours. We're falling behind.
Hostile recon in the air. Spies in the sky. Hardpoint located. Allied glide bomber on. Enemy bombers coming up. Enemy guard bombers. Hardpoint is active. Is active. The enemy is taking the hard point.